México con Guillermo Ochoa en la portería. Luis Omar Hernández, Cata Domínguez, Ayala y Castillo en la defensa. Zamora, Ávila, Barrera, Andrade, Esqueda y Villaluz. Hugo Sánchez es el técnico. Queremos avanzar. Muchas gracias, John Sutcliffe. El juego está en marcha en Carson, California. 90 minutos por delante para México para anotar 6 goles. Le cometen falta. Este es interesante para México. No había tenido Rafa Andrade una oportunidad así como para intentar a media distancia. Balón parado. Que esa Esqueda se va a incrustar. ¡Andrade! ¡Cerca! Ahí está la oportunidad para Edgar Andrade. Atrás con el gaucho. ¡Disparo! ¡Palo! ¡Todavía Esqueda! ¡Palo! ¡Dos veces al poste! Castillo, centro de Andrade. La tiene Villaluz. De México y de Cruz Azul. Esqueda. No hay fuera de lugar. Viene Andrade. Iba a ingresar al área. Falta. Y eso es de tarjeta indudable. Y el árbitro se toma su tiempo y está expulsando a Judelín Adesca. Lo está interpretando el árbitro como ocasión manifiesta de gol a los 28 minutos de iniciar. Vamos a ver si le tocan a Andrade. Ahí está. Andrade. Disparo. Cerca. Iba olfateando la horquilla, pero fue tocada por un jugador haitiano. Villaluz, todavía César, Johnny Placid. Hernández continúa Barrera dentro del área, Barrera, Barrera, se le acaba el terreno y saca esto, que termina en saque de meta. En saque de meta, ya es de las de Castillo, falta. Es así, no sé si fue dentro del área, ¿eh? Dice Joel Aguilar que a centímetros. No, fue fuera del área. Fue fuera del área, sí. 5 dentro del área, tiro. Silbatazo final del árbitro. Termina el primer tiempo. Bien, pues decíamos lo que necesita México para ganar. Pues son otros 5 goles, no solamente para ganar ese partido, para ganar el boleto a semifinales. Que tocar profundidad. Ahí está Santiago Fernández, mano a mano. No hay fuera de lugar. Se impone el arquero. Johnny Placid evita el segundo. Santiago Fernández la tuvo y no prosperó. Recibe el balón. Jackson Jan le puede pegar. Uy, aquí hay fuera de lugar. Bien, Villaluz dentro del área. Toca Villaluz. Sigue la jugada. Pide mano. Balón para afuera en despeje de portería. Saque de meta, dice el árbitro. Lo vi claro. Freno de mano. Centro de Castillo. Fácil para el arquero. Aquí viene Andrade. Vamos a ver si esta crece. Servicio para Santiago Fernández. Revienta la defensa para Castillo. Dentro del área. Castillo, Castillo, Castillo. ¡Penal! ¡No! El árbitro dijo adelante. Todo esto ocurre a los 10 minutos. Fuera de lugar de Santiago Fernández. Posición adelantada una más. Landín, Landín continúa, balón filtrado, demasiado largo para Esqueda. Si te llenas de gente al frente, pues ¿de dónde le vas dando ese diseño? Generalmente empieza de atrás hacia adelante, ¿no? 4 le acompañan, César toca el segundo y está. ¡Gol de México! Anotado por Edgar Andrade. A los 60 minutos de iniciado el encuentro, 2-0 para México. Todavía faltan otros 4. Ingresa al área mexicana. Toca para Sampré. ¡Disparo! ¡Gol! A los 62 minutos, Sampré. Que aparezcan los volantes. Andrade mete centro. Cabezazo de Landín. ¡Santiago! ¡Gol! ¡Gol de México! 69 minutos, Santiago Fernández tarda en avanzar, bien, desahoga por el centro Landín, disparo, oh no, la captura Johnny Placid. Está el cuarto, ah no, bueno, ¿de qué te vas a disfrazar, Fernández? Santiago Fernández, lávalo. Increíble, ¿eh? Ve nada más, 3-1 por el centro. Landín en la media luna. Luis Ángel tarda en tomar una decisión y le sacan el balón.
cosa increíble lo que está sucediendo. Viene Castillo, mete el centro. ¡Otra vez! No puede ser. Amarilla para Luis Ángel Landín. Por reclamar. Que es como cáscara, sí, auténticamente. ¿Quién se decide? ¡Villaluz! ¡No! La penal. Sin penalti. Penalti está señalando el árbitro. Amarilla saca Joel Aguilar. Y dejan solos a los jugadores mexicanos dentro del área. Viene Villaluz. ¡Villaluz! Lo falló. Uf. Landín está solo contra uno. Tenía dos que le acompañaban. Cuatro en el área. Cuatro en el área. Pelota. Cuatro en el área. Hay cuatro en el área. ¡Qué desesperación! Por favor. Otro centro. Remate la pelota. La saca. Penal. Nada más. Después del penal, México ha tenido tres de gol. Sí. Es en el cuarto, señores. Tiene que ser el cuarto. El disparo. Gol. 82, México anota el cuarto por conducto de Enrique Esqueda. El 14 habilitada, ¿eh? 4-1 el marcador, le siguen faltando. Uy, tranquilos, porque esto puede acabar mal. No, claro, no le conviene a México para nada ahí. Y... ya salió una roja. Expulsó al 17. Sí, a Paulín Jean es el que le sacó la tarjeta. Pero... el Torito Silva mete centro. ¡El Torito! Se pasa el balón. Puede tocar a Esqueda. Ahí está Enrique Esqueda dentro del área. ¡Media vuelta! ¡Cerca! Santiago Fernández cerca del quinto. La pelota dentro del área. Otro centro más. El único haitiano que había. ¡El quinto! ¡Viene el quinto! ¡Gol! ¡Gol! Al 89 hizo el quinto. 5-1. Segundo palo Landín. Sale Placil, venga Landín. Sale Placil y se gana la oportunidad. ¡No! Placil termina imponiéndose. El mejor jugador, el portero. Se acaba el partido. Fracaso rotundo de Hugo Sánchez como técnico nacional. Mañana, si tiene dignidad este señor, tiene que presentar su renuncia. Uno de los peores fracasos en la historia del fútbol mexicano. Lo acabamos de vivir contra un equipo que da pena ajena como Haití. En lo que es un gran fracaso, indudablemente. (Risa)